Coruña es una ciudad con unos 244.000 habitantes. Los primeros asentamientos se producen ya en la zona cercana al puerto, lo cual nos indica que es un punto clave. Y el puerto que se va a desmantelar ocupa una gran porción de la ciudad, así que yo creo que es importante analizar y pensar lo que se va a hacer con todo este espacio, ya que va a influir notablemente en la ciudad. Entonces, a raíz de un análisis que he realizado, similar al de mis compañeros en muchas cosas, propongo un sistema de parques lineales, que va recorriendo el trazado que veis, apoyado por un carril bici, que va uniendo los puntos de mayor interés de la ciudad. Y bueno, en la zona ya del... Bueno, también propongo la peatonalización de las calles transversales para unir la playa con el puerto. Y ya en la zona más del puerto, haciendo un zoom, propongo un parque lineal que va recorriendo toda la zona, aproximándose desde la ciudad hasta la orilla, para acercar la ciudad que ya, o sea, el mar que le ha sido negado a la ciudad durante todo este tiempo por el uso industrial, pues a todo el mundo, y paralelamente un espacio cubierto mediante una pérgola, ya que en Galicia siempre, bueno, llueve muchas veces, entonces para recorrer este espacio, pues una pérgola que no pese mucho, una pérgola liviana, pues simplemente quita la lluvia, pero no tienes la sensación de estar en un espacio cerrado, por decirlo así. Entonces, bueno, voy proponiendo distintos programas en cada zona. Me llevo la lonja aquí para que los barcos pesqueros se queden aquí y toda esta zona se pueda utilizar para actividades acuáticas como surf, vela o etcétera, ya que son zonas recogidas y no hay muy importantes corrientes. Y bueno, ya en la zona de... Bueno, aquí lo que es el edificio en la antigua lonja, lo conservo para poner una pescadería, ya que en todo el pescado que llega de Coruña, o sea, el puerto de Coruña trae muchísimo pescado y alimenta toda la ciudad, entonces yo creo que es absurdo quitarlo. Simplemente aquí llegan los barcos pesqueros, el pescado llega aquí y el consumidor llega y compra. Además está en un punto directamente cercano a la ciudad. Entonces, bueno, haciendo el... ya... O sea, yo me sitúo aquí. Entonces, bueno, esto lo que es un intercambiador de cruceros. Antiguamente las culturas se conocían entre sí por el comercio y por los puertos. Entonces yo lo que propongo es que los turistas y los locales de Coruña se encuentren en cierto momento. Entonces, ahora mismo lo que hay para el intercambiador de cruceros es una caseta aquí, fibralita, y yo lo que propongo es pues, hacer que la primera impresión que tenga un turista de Coruña, que es una ciudad preciosa, pues no sea esa caseta fibralita que hay ahí, sino que sea, para empezar, desembarcando por la cubierta, que es mucho más interesante que por una puerta de abajo del crucero, se desembarque en la pérgola. Aquí, porque pues, se puede ir por encima de ella, aquí se realiza el check-in, check-out, que es obligatorio, que es necesario, por razones obvias, y aquí bueno, va directamente al casco antiguo de la ciudad, que es lo que más o menos en el poco tiempo que tiene un turista pues suele ver en Coruña. Y luego en la parte de arriba propongo programa para los habitantes de Coruña, como bibliotecas, etc. Aquí tenemos una sonometría del proyecto durante todo el puerto, y bueno, también apuntar que la pérgola y el parque lineal se van entrelazando, van dialogando entre sí para crear plazas en sus puntos intermedios. Bueno, esto es la implantación, lo que comentaba, los turistas desembarcan por aquí, aquí se realiza el check-in, check-out, y esto ya bueno, desemboca directamente en la parte más cercana al casco viejo, la plaza de la Pita, etc. La torre de subir para arriba. Y bueno, aquí lo que propongo es un parque dedicado pues para el deporte, pues deportes como skate, patines, bicis, etcétera, con caminos para que la persona que no los practique pues pueda transitar sin ningún tipo de peligro. Bueno, esto es la planta baja, entonces lo que propongo son locales comerciales relacionados con la última planta, es decir,
librerías, más cosas relacionadas con el estudio y también pues tiendas de deportes como pueden ser de skate, etcétera, relacionadas con todo este ámbito que tenemos aquí. Y todo esto lo reservo pues para instalaciones, almacenaje de maletas o de cosas que quieran dejar los turistas, etcétera, cosas más de infraestructura. Bueno, en la pérgola que he desarrollado por todo el puerto van apareciendo pequeñas cajitas de programa, como pueden ser cafeterías, etcétera. Igual que aquí, esto es la parte de arriba de la cubierta de la primera planta, pues se van desarrollando espacios para estar, como cafeterías, etcétera. Esto es una imagen, bueno, esto sería los locales comerciales dedicados más a librerías y tiendas de deporte. Y esto sería más dedicado a la parte de los turistas. Aquí lo que encontramos son pues duty free, tiendas de souvenirs y también espacios expositivos para explicar al turista lo que puede encontrar o lo más interesante de la ciudad de Coruña. Esta sería la primera planta. El turista desembarca por aquí, se realiza el check-in, check-out en esta zona. Check-out, check-in. Y bueno, simplemente pues estos son los locales que comentaba antes. Esa es una vista desde el puerto deportivo, entonces es interesante porque el turista lo que ve cuando llega, en vez de ser esa caseta, pues es para empezar desembarca por la cubierta y se encuentra a un lado el puerto deportivo, que es sugerente, y todo el mundo del skate, del patinaje, etcétera. Entonces directamente ya se está produciendo como un acercamiento entre turistas y habitantes de la Coruña. Bueno, esta ya sería la planta segunda, que es lo que vemos en esta gran caja que hay arriba. Entonces, pues aquí existiría una biblioteca, un espacio de trabajo en equipo. Bueno, es que se ven fatal las plantas en el proyecto, pero también cafetería, un auditorio, aulas, etc. O sea, todo más dedicado a la cultura para que la gente de Coruña pues pueda desarrollar la actividad que quiera, a lo mejor talleres o lo que sea, o simplemente ir a estudiar, etc. Y abajo una imagen desde esta zona de aquí, más o menos, hacia la parte norte. Y bueno, estas serían dos secciones representativas, una cortando por un hueco para que resbale la luz y no sea una cubierta demasiado pesada. Esto sería una sección por una de las aulas, una de las más posteriores. Y bueno, la zona de parque de esta estaría más acercada, o sea, estaría más desplazada a la izquierda, pero para explicar mejor la sección y que se vea más grande, pues lo junta un poco. Bueno, vale. Las comunicaciones se producirían por unas escalerillas muy ligeras, de planta a planta directamente, pero también habría otros núcleos de comunicación con escaleras de incendios y ascensores que conectan la parte, digamos, el mundo de abajo con la arriba. Y aquí habría dos rampas, una de movilidad reducida que conecta la planta baja con la primera planta, o sea, es una rampa que ocupa muchísimo espacio por ese tema, y la otra es una rampa ya más inclinada que conecta todo el edificio. Bueno, constructivamente me he servido de los alveolares en la parte de arriba, de fechas cada 16 metros, y en la parte de abajo losas de hormigón. Entonces la zona de arriba es como más metálica y la zona de abajo es el mundo del hormigón. Entonces son como ámbitos separados, pero que dialogan juntos, entendiéndose. Esta sería una sección por el auditorio. La estructura vista, para que os hagáis una idea de cómo son esas fechas, o sea, eso ya cubierto con el cerramiento. Y bueno, esta es la última imagen. Entonces, bueno, como lo último, el cerramiento funciona así para que, bueno, los circulitos están puestos a una altura entre unos 60 metros y 2 metros, para que la gente pueda asomarse, pero realmente el espacio interior controla la luz de ese modo. La luz entra muy puntualmente. Y ya. Pues nada, Víctor, enhorabuena. Yo estaba pensando cuando a mí lo único que me acuerdo de mi presentación oral del fin de carrera es que me dijo Ricardo Aroca,
ha repetido usted la palabra, no sé qué palabra era ya, 30 veces. Y claro, me vino a demostrar que lo que yo había repetido 30 veces, porque era exageradamente el número de veces que lo había repetido, no era lo más importante en mi proyecto. Digo, yo estaba pensando, no sé cuántas veces has dicho, check in, check out. Y sin embargo, eso es lo más anecdótico de tu proyecto. A mí hay cosas que, de las que no nos has hablado y que a mí me encantaría, y porque además yo creo que aquí la relación directa con la arquitectura de Nouvel es evidente, ¿no? Y yo creo que si algo que caracteriza a la arquitectura de Nouvel es como esa nueva materialidad que propone, ¿no? De reflejos, de construcción, etcétera, etcétera, y como esos espacios a través de esos materiales, pues es que cogen unas atmósferas muy particulares, ¿no? Y yo, por ejemplo, eso estaba esperando a ver si llegaba al final, ¿no? Simplemente decirte que me parece que, claro, es Nouvel, pero ¿qué Nouvel? ¿Es bueno o malo? ¿Cuál? ¿El Nouvel del Reino Asociado donde esa operación que hace no funciona, o el Nouvel de Lucerna donde esa operación que hace funciona? Pues yo creo que es el Nouvel bueno. Es el Nouvel de Lucerna, que tiene una pieza, un gran umbrátulo que responde a la escala del lago que del gran vacío del lago que tiene delante, y que además, por otro lado, como tú has dicho, proporciona un lugar de sombra, un lugar desde el que mirar, un lugar de protección frente a la lluvia de Suiza, la inclemencia meteorológica suiza, pero un lugar al aire libre, o el Nouvel de Madrid, donde esa misma operación traía a Madrid para que funcione peor. Pues yo creo que es el Nouvel de... yo pensaba que, luego por otro lado, las piezas de abajo responden, por otro lado, a la pequeña escala, la escala más de jardín o a la escala más de límite de una zona jardinada. Yo pensaba que uno tiene que tener cuidado cómo orienta los edificios. Eso es muy importante. Yo pienso que el Auditorio de Madrid está mal orientado, porque la entrada principal está dándole la espalda al centro de Madrid. Uno parece que llega por el culo, no sé si lo conoces, el de Príncipe Vergara, digo, pues se me ocurría. Pues yo, mi duda era si este edificio, cuando yo lo veía en el plano de situación, no era un edificio que debería estar orientado como el de Lucerna, más hacia el frente marítimo, y más como en un espacio respirando más y de transición en el jardín, y no tanto en el borde, porque ese espacio, esa operación de gran escala, parecía como que está muy en el límite, y además como dándole, el canto al gran vacío de toda la bahía de La Coruña. Y sin embargo se relaciona con una pieza, con un puerto de pequeña escala y más doméstico, que para mí tiene mucha menos importancia, donde efectivamente se produce el check-in, el check-out, etcétera, etcétera, pero para mí eso es lo más anecdótico, ¿no? Pues esa lección de cómo orientar un edificio, para mí en este caso todavía le hubiera hecho una reflexión más, pero vamos, es un tema, porque lo demás me parece que está todo perfectamente. Y es todo. Nos hemos prometido ser breves, pero enhorabuena, porque me parece que es el Nouvel bueno. Me parece que, bueno, pues en esa escala no sé si hubiera hecho esos lucernarios, que son de Nouvel, pero a esta escala creo que no hacen falta, porque con esa altura ya la luz entra por otro lado, etcétera, etcétera, pero enhorabuena. Hola, Víctor. Bueno, evidentemente la referencia que plantea Alejandro que se da a Nouvel es como inevitable. Yo me encuentro que la propuesta de Nouvel en Reina Sofía tiene, bueno, es un, en mi opinión, un fracaso por muchos motivos. Sin embargo, la respuesta de la ciudad es bastante clara. Es decir, es una cubierta que flota, encima una serie de piezas, las sobre las que se puede estar, pero los exteriores, estos están cubiertos, etc. ¿Pero a qué responde la cubierta? La cubierta responde a la geometría del perímetro que le impone la ciudad. Si Nouvel hubiera podido construir su edificio tres veces más alto, esa cubierta hubiera sido limpia y pura, como ha indicado Alejandro, teniendo un entorno mucho más distante. Claro, cuando tú te posas en este espacio abierto y colocas un objeto que está posado sobre esta superficie, ya no se entiende esta sumisión a la geometría del perímetro. Y claro, uno se pregunta por qué se afina esa cubierta. Esa cubierta se afina porque pretende flotar, pretende ser ligera, y sin embargo se le ve el truco por cualquier lado. Porque a Nouvel, cuando paseamos alrededor de la Reina Sofía, llegamos a una calle lateral y decimos, pero ¿qué ha pasado aquí? Claro, no tenía sitio, pero si la afinaba por todos sitios no cabía nada dentro. Aquí es que no hay ningún sitio que no esté, que no se le vea el perfil variable de la cubierta.
Y esto además es un, supongo que eso ha sido un problema a la hora de resolver el programa interior, porque claro, ese perfil está creando una pendiente que es difícil de resolver. Y bueno, estoy de acuerdo con Alejandro en que de alguna manera está dando la espalda hacia el agua, porque la geometría de esa pieza claramente está enfrentada hacia la punta afilada y no tengo yo claro que sea el lugar más importante. Aparte de esta cuestión, que para mí es bastante importante, creo que el resto de decisiones son aceptadas y creo que has hecho un robo deseable que hacemos todos y que recomendamos a todos los alumnos para que aprendan y que tú lo has hecho con solvencia. Es decir, has tomado un tipo, una referencia y la has desarrollado. Y creo que eso es muy útil y puede ser muy, muy productivo. Víctor, a mí me parece que el gran acierto de tu proyecto es que has detectado una necesidad que es buena y que la manera en la que desembarcan, antes hablaba Alex de cuáles son las nuevas puertas de las ciudades y llegan edificios flotantes a la ciudad de La Coruña y desembarcan en un chamizo asqueroso, ¿no? Y tú has detectado que esa puerta de ingreso es una puerta indigna y es como si pasaras por una puerta cartón-piedra. Y a mí me parece que esto es un acierto en tu planteamiento del proyecto. Y además incluso pones el punto de conexión a la altura a la que desembarcas en un crucero de 8 plantas, o sea que nada de vamos a hacer una escalerita, que si alguna vez habéis hecho un crucero te pones la escalerita y bajas con la escalerita de mala manera y es como una salida apestosa de una cosa de lujo, ¿no? Y entonces sales como pues, una cosa de emergencia, ¿no? Entonces a mí me parece que es el acierto grande de tu proyecto y a mí me parece que yo también estoy de acuerdo que te has quedado con el Kulhar, con el nivel bueno. Incluso te diría que esto tiene algo de Edificio Forum, de Herzog y de Meuron, que por cierto también es otro fiasco, y sin embargo, en tu caso, creo que no es tan fiasco. Y me parece que es un acierto. Ahora bien, lo que ha pasado contigo es que es el ejemplo de un proyecto que puede no estar mal, pero que lo has contado como para tu peor enemigo. O sea, como si de repente dijeras, venga, me voy a empeñar nos lo has contado de espaldas a nosotros, te has tirado media hora en una sección que se veía fatal y que parecía una sección de dibujo técnico de primero de carrera. Cuando tienes imágenes que son muy potentes, cuando tienes cosas en tu proyecto, tienes parte de la narración que está muy bien resuelta, has hecho hasta los renders de la estructura que no era necesario, pero tienes cosas que están muy bien y te has entretenido cosas que son muy anecdóticas. Entonces, es que es muy importante. Hace poco me preguntaba un padre, oye, ¿por qué habláis vosotros más que los alumnos? Y dice, mira, realmente el alumno tiene... La intervención es, ya nos hemos visto el proyecto antes, ya nos lo hemos leído, hemos sabido, y es por si puedes aportar algo que no hemos sabido hasta la fecha. Pero es que en tu caso la presentación no aporta nada de lo que veíamos hasta la fecha y simplemente es como ganado un bajón, ¿no? Entonces, yo creo que tienes un buen proyecto y tienes que medir la manera en la que haces tu interfaz con el cliente que te está escuchando. Entonces, no puedes hacer una presentación sin mirar a los ojos al que estás hablando, porque tienes que ver si se está durmiendo, si está bostezando o si tiene chispas en los ojos. Pues no vuelvas a hacerlo así y el proyecto creo que está bastante bien. Enhorabuena.